que nos detengan, que somos feministas, antimilitaristas, las vallas vamos a tirar. Que nos detengan, somos antirracistas, anticapitalistas, la vamos a liar. Ahí arriba, la tiraré, la tiraré, la tiraré. Tira la valla, valla, tira la valla. Granadina de la caravana Abriendo Fronteras, y han estado diferentes colectivos hablando sobre su experiencia. Ver que en esas mesas de participación estemos nosotras como una organización autogestionada me parece sumamente importante, porque creo que somos nosotras las que tenemos que dar desde nuestra propia voz nuestras dificultades. Hemos abordado lo que significa ser frontera sur. Cuando las personas llegan a las costas andaluzas, no todas se van, muchísimas viven aquí en dos realidades muy invisibilizadas. Una es el campo, donde viven situaciones de explotación, de esclavitud, y otra son los menores y jóvenes. Trabajo en Ciudad de los Niños, de Granada, en el curso de mayoría de edad. Chicos que han estado tutelados por la Junta de Andalucía y que han cumplido 18 años. Que sean autónomos, que vivan por su cuenta y que emocionalmente estén bien para que puedan gestionar su vida adecuadamente. Yo, en mi país, veía muy lejos de la violencia. Escuchábamos hablar las muertas de Juárez y dije, está muy lejos. Al paso de los años, esa violencia llegó a mi pueblo. Yo les digo a ustedes, tienen que trabajar muy duro para que el día de mañana ustedes no sean los que tengan que emigrar de su país. Soy madre de Óscar Antonio López Enamorado, desaparecido el 19 de enero del año 2010. Yo también dejé mi país de origen, que es Honduras, y me fui a México para buscar a Óscar, porque yo sabía que si yo no estaba ahí, en México, nadie me iba a buscar a mi hijo. Thank you.
caravana abriendo fronterasetik elkartasuna adierazi nahi dizuegu orain Biarritzen ematen ari den manifestazioari gu justiziaren alde gaudelako eta G7 ez dugulako ez Euskal Herrian ez inon nahi. Gora borroka eta G7 akatu. Ongi etorri Vamos a hacer entonces posible hoy hablar de las personas que ayudan y de la criminalización de los de las personas que salvan vidas. ¿Cómo me vas a olvidar? ¿Cómo me vas a olvidar? Al Comité de Empresa de Salvamento Marítimo y soy tripulante de la flota de salvamento marítimo. La da un poco nuestra inquietud y reivindicación que tenemos, que son la falta de manos o de más tripulantes para poder hacer un trabajo más efectivo y más seguro. Pues llevamos un año con un logo, con un hashtag que se llama Más Manos, Más Vidas. Más manos a bordo implica más poder salvar más personas. En la de goma teníamos hasta 300 personas, pero en la de madera teníamos hasta 700. Número demasiado elevado para poder socorrer. Puede haber hasta 200 personas en el agua. Viene la parte más dura que yo me he encontrado allí. Que tenés que decidir quién vive y quién no. Yo no soy nadie para decidir. Vamos a ver lo que pasa en el cáncer. Me llamo Luis Manuel Campos, soy pertenezco a Emergencia Frontera Sur, Podrín. Y claro, yo lo que hacemos aquí más bien es la tarea de conservación e información. Hay menos colapsos, pero hay más muertes. Y la cosa no es precisamente porque vengan menos, sino porque mueren más. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Tarifa frente al CIE de Las Palomas, una de las infraestructuras asesinas de la política migratoria del Estado español en el marco de la Europa Fortaleza. ¡Europa, canalla, abre la muralla! ¡Europa, canalla, abre la muralla! La Comisión de Coordinación ha dicho que el viaje que estén fen no será de 9 días, sino de 9 meses. Primer farem tota la costa del Mediterrani 4 mesos i si trobem refugiats, refugiades que s'estan ofegant, es replegarem. Després a Síria anirem, on una guerra ja pum 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 pam pam pam. I nosaltres anirem amb uns cartells, no a la guerra, sí a la vida. Hola compas, hoy vamos a Ceuta. Thank you.
14 personas en estas mismas aguas y todavía no ha sido nadie condenado. Ahora estamos aquí para compartir y debatir la situación de las mujeres migrantes, trabajadoras transportadoras y portadoras aquí en la ciudad. Y enseguida rueda de prensa para difundir esto a los cuatro vientos. Familia, fuerzas de seguridad, tensión, valla, lugar de encuentro, de paz, una escuela, una sala de espera. Es resistir, es luchar, es libertad. Desde Caravana Abriendo Fronteras volem denunciar la mort d'una persona el passat dilluns al CIE de Sapadors. Donem tot el nostre suport a la campanya Si és No i exigim el tancament definitiu dels CIEs i els CATEs. No tiene que ver con política, no tiene que ver con dinero. Esto no es cuestión de eso, es cuestión de ganas de cambio, con amor y con empatía. Para asegurarse de que yo le entendía, hizo el recuento de los chiquillos marcando el vacío entre la niña y el menor. Muse repitió el nombre de su tercer hijo y se agarró de los pelos de una mano mientras la otra fingía degollar. Pensé, para los niños, pero quizá hubieran sido testigos. Yo, madre, ralenticé el inglés y por gesto añadí, tres, yo, tres. Y aunque no me entendiera, comprendo tu dolor. A pesar de los obstáculos y los problemas que nos podamos encontrar aquí en la ciudad como Ceuta, os agradecemos mucho a todas las personas que habéis venido desde la caravana para seguir transformando estas realidades y normalizar la lucha en vez de la impunidad. Muchas gracias. Hola, estamos aquí en la ciudad deportiva de Chapín, en Jerez, y seguimos con la caravana Abriendo Fronteras y hoy hemos hecho un montón de cosas que vais a ver ahora a continuación. Pedimos inmediata supresión de los símbolos franquistas que aún quedan en las calles de Jerez. Hola, aquí estoy. Soy uno de los componentes de esta caravana, de esta ilusión, de este proyecto. Y deciros que estoy muy contento, porque todo está yendo sobre ruedas. Acabaremos entendiendo qué es lo que hacemos aquí. No aquí, sino aquí, en ese globo, en esa tierra. Que todos somos inmigrantes en este planeta y todos hemos sido acogidos y por eso tenemos que abrir las puertas. Bueno, hoy estamos en Sevilla, octavo día de la caravana, y vamos a realizar una de las acciones más espectaculares de todo el recorrido.
Hemos implicado varios barcos bajo el puente de Triana y luego nos vamos a Huelva, donde vamos también a estar reivindicando. Muchas son las razones por las que hemos tomado la decisión de realizar el tramo final en la provincia de Huelva. Falta de higiene, electricidad y agua se convierte en la realidad de muchas de las personas que sacan adelante esta provincia. Además, tienen que ver cómo sus casas rudimentarias han ardido en múltiples ocasiones en municipios como Palo de la Frontera, Lepe, Moguer o Lucena del Puerto. ¡Presos estatales con derechos laborales! ¡Presos estatales con derechos laborales! ¡Bajada de lana! ¡Bajada de lana! ¡Bajada de lana! ¡Bajada de cuatro conceptos principales de esta caravana, a mi parecer, son hablar de neofascismo, o si se quiere, de espacios neofascistas, de espacios de no derecho, la frontera como imaginario de guerra y criminalización de la solidaridad. ¿Cómo definirías la caravana Abriendo Fronteras 2019 en una palabra? Solo en una. Agotadora y transformadora. Son dos. Creo que hemos ido muy acercados a la justicia. Unidad. En una palabra, solidaridad. Caravana de ella. Total. Inclusión. Fraternité. Única. Imposible. No. Imposible de definir. Rebelde. Futuro. Espectacular. Movimiento. Diversidad. Lucha. Denuncia. Maravillosa. Interesante. Intensidad. Reflexiva. Naranja. Ilustrativa. Agotador pero motivador. Increíble. Comunidad de resistencia. Resiliencia. Amor. Sorprendente. Emocionante. Emocionante. Inagotable. Testimonio. El valor de nuestra caravana sigue siendo lo de traer con nosotros los testigos que con sus historias nos enseñan muchísimo. Podemos irnos contentas de esta experiencia de esta semana y yo creo que el año que viene con muchas tareas pendientes, pero podremos seguir un poquito en dos pasos por delante de donde lo dejamos el año pasado.